Nota muy importante y a la su vez felicitar a nuestro compañero Edgar Javier Zuazua, que hoy fue nominado como uno de los ganadores del Premio Estatal de Periodismo, gracias a un trabajo que hizo precisamente una transmisión en vivo a través de Tele Saltillo. En este caso, en el matutino, en una incursión con Chuchuy, él anduvo haciendo una cobertura allá en el norte del estado de Coahuila, precisamente con esta ola migrante. Edgar Javier Zuazua, pues se fue a contar historias, y esto fue lo que nos transmitió en aquel momento. Ah, bueno, pues enhorabuena para nuestro compañero Zuazua, para nuestros compañeros también de Periódico Zócalo, que en esta ocasión son 8 premios de periodismo estatal, y que sigan los éxitos, don Sergio, que sí, sigan el echándole otro, siempre el otro es kilos. Para Alonso Fraustro, el trabajo premiado es Al Grito de Nos Vamos, Nos Queremos Ir, le valió un galardón como mejor fotografía, así como a nuestra compañera, le mandamos un fuerte abrazo de allá de Piedras Negras, Orquídea López de Super Channel, el trabajo Cruz María, La Frontera con Fortaleza y Valentía. Muchas felicidades, y el resto de los compañeros, Armando Montalvo, que va a ser galardonado por sus primeros 35 años haciendo periodismo. ¿Y usted, don Sergio? No, yo los voy a acompañar. No. Ay, pónganme la foto nada más, ¿verdad? No. Yo 35. ¿También 35 años? Sí. Mis primeros 35, mire. ¿Verdad? No, pues y muy contando. Bien, 35 y contando. Exactamente. Es decir, yo tenía un año cuando usted estaba ahí en el tema del periodismo. Casi, fíjense. Casi. Fíjese. Sí. No, pues enhorabuena para todos. Que sean y un fuerte más abrazo. Éxitos. Un sí. Fuerte abrazo, ¿verdad? No es fácil andar metidos en este rollo, se topa uno con todo tipo de situaciones, agresiones, pues lo hemos tenido también aquí nosotros, amenazas, ¿se acuerda? Pero yo he disfrutado estos 35 años, ¿cómo no? La verdad. Y pues mientras uno haga lo que le gusta. Y si vuelvo a nacer, volvería a escoger esto. Muy bien. La verdad, créame. Qué bueno. Pues enhorabuena para todos. ¿Verdad? Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir, por lo que hace nosotros nos despedimos esperando que mañana...